histórico acuerdo de las Naciones de América en la lucha contra las drogas. Consumo de drogas debe ser asumido como un asunto de salud pública con menos cárcel y más intervención social, dice el ministro de Justicia. El gobierno autoriza aumentos entre el 2 y el 5% para matrículas y pensiones en colegios privados para el año entrante. El fiscal general Eduardo Montealegre radica dos proyectos de ley ante el Congreso de la República, con el que se busca crear un tribunal especial de garantías y la segunda instancia para aforados. La Corte Constitucional de Colombia y los tribunales constitucionales de Sudamérica suscriben convenio en Ibagué. 40.000 viviendas en Bogotá para víctimas en el limbo. Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Álvaro Valdivieso, niega que haya recibido dineros de Manuel Rincón para fallar a su favor en pleito por acciones de la empresa Superview. ¿Por qué se caen las llamadas a celular? Los operadores denuncian restricciones y limitaciones al despliegue de infraestructura. División entre empresarios y el gobierno nacional por la reforma tributaria. La ANDI insiste en los efectos negativos del impuesto al patrimonio. Alerta de las autoridades en el departamento de La Guajira por el aumento de menores de edad embarazadas. Copa América Femenina. Nuestras futbolistas baten todos los récords. Golpes y gresca entre jugadores. Agrava crisis que vive el Junior. Nacional Cali deciden en este momento último clásico a cuartos en la B. Yepes presentado como nuevo jugador de San Lorenzo, el equipo del Papa. Los Foo Fighters vienen a Colombia. Una excelente noticia que les ampliaré al final de la emisión cuando los espero desde la ciudad bonita, Bucaramanga, porque estamos de feria con el corazón de la moda. Buenas noches, nuestros temas de hoy. Anticipo quién será nuevo rector del Rosario. 2. Cuatro grandes escándalos pasan a estudio de una ministra. 3. Alisten las grabadoras, un increíble video sobre el amor y la amistad. 1, 2 y 3 al cierre de la misión. Buenas noches. En Guatemala, los representantes de las Naciones de América alcanzaron hoy un histórico acuerdo para cambiar radicalmente el curso de la lucha contra las drogas, a la cual consideran como fracasada por su enfoque represivo e ineficiente. La canciller María Ángela Holguín señaló que esta es la culminación de una iniciativa impulsada por el presidente Juan Manuel Santos en la Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en Cartagena en abril de 2012. La resolución alcanzada hoy en Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos y convenida inicialmente por 32 cancilleres participantes en Guatemala, reconoce pública y unánimemente el fracaso de la lucha contra las drogas por medios represivos y alienta a los Estados miembros del organismo a buscar alternativas al encarcelamiento para los delitos relacionados con la posesión y consumo de drogas. En el ámbito del respeto a los compromisos en derechos humanos, hemos alcanzado acuerdos vitales para que los países que estén en condiciones de hacerlo revisen sus legislaciones penales e identifiquen alternativas al encarcelamiento. Para ejecutar este punto se debe tomar en cuenta, entre otros criterios, la gravedad de las conductas delictivas, la perspectiva de género y la proporcionalidad entre los daños y las penas. El texto confirma el compromiso de las Naciones Americanas de tratar al consumidor de drogas como un individuo enfermo y no como un criminal. Atender desde una óptica de salud pública a las personas que consumen drogas y la necesidad de fortalecer el tejido social, rehabilitarlas y reintegrarlas. El documento de 13 puntos representa una continuación de la Declaración de Antigua, aprobada en junio del año pasado y en la que se incorporan a la salud pública, educación e inclusión social en un nuevo enfoque de antidrogas que busca consensuar la región antes de 2016, cuando se llevará a cabo una sesión especial de la ONU para tratar exclusivamente el tema de drogas en el mundo. Por su parte, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró esta noche que el consumo de drogas debe ser abordado como un asunto de salud pública. Reyes aseguró que el diseño de la política contra el consumo de drogas está centrado en buscar alternativas distintas a la privación de la libertad en las cárceles. Por ahora, digamos que está claro respecto de consumidores que sería un problema de salud pública trabajar mucho menos con represión carcelaria y mucho más con alternativas distintas a la privación de la libertad. Para el ministro, la experiencia de la lucha contra el consumo de drogas que le ha dado prioridad a la represión ha demostrado no ser la solución en el mundo. Por eso explicó que el diseño de la política analiza de qué manera se puede implementar una propuesta de carácter social también para el ámbito de la oferta. Básicamente, la utilización de la cárcel. Eso es lo que está claro, que no va a acabar con el fenómeno del narcotráfico. Entonces hay que tener una intervención de tipo mucho más social para brindarle oportunidades distintas a esos eslabones bajos del narcotráfico. Y concluyó que cualquier tratamiento no carcelario debe tener un enfoque de derechos humanos en el que es necesario tener en cuenta varios aspectos, incluso de género.
Los colegios privados podrán reajustar las tarifas de matrículas y pensiones para el año entrante entre el 2 y el 5%, dependiendo de la calidad y el régimen en que se encuentra cada uno. El gobierno autorizó los siguientes incrementos de matrículas y pensiones para los colegios privados para el año entrante. El aumento ponderado será del 4% para estudiantes de primer grado. El aumento ponderado será del 3.2% a partir del segundo grado. Y por categorías, los colegios con mejores resultados en calidad tendrán libertad de tarifas para primer grado. Los demás colegios podrán aumentar sus tarifas con un máximo de 4.7% para el primer grado. En la misma categoría, para los de segundo grado en adelante, los establecimientos catalogados como muy superior podrán realizar aumentos entre el 2.4% y el 5.1%. Los colegios de categoría superior tendrán aumentos entre el 2.3% y el 4.7%. Los colegios de categoría alta tendrán aumentos entre el 2.2% y el 4.3%. Los colegios de otras categorías tendrán aumentos permitidos entre el 2 y el 3.6%. El gobierno también ordena a los colegios actualizar sus manuales de convivencia para el respeto de la diversidad y la diferencia dentro de la comunidad educativa. El fiscal Eduardo Montealegre radicó ante la Cámara de Representantes dos proyectos de ley. Uno crea la doble instancia para juzgamiento de funcionarios aforados y el otro busca implementar un Tribunal Nacional de Garantías. El primer proyecto de ley contempla la reforma a la estructura y funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, prevaleciendo las garantías sobre los funcionarios aforados. Se extiende la segunda instancia para una gran mayoría de aforados constitucionales. La reforma propone crear dos salas de juzgamiento y dos magistrados de instrucción en la Sala Penal de la Corte, quienes investigarán y acusarán en los procesos penales. Se fortalece la capacidad no solamente investigativa. Anunció que los aforados no serán juzgados por Ley 600. Las conductas que se realicen por parte de aforados constitucionales tendrán que seguir el modelo de sistema acusatorio. Otra de las novedades es la creación de un Tribunal Especial de Garantías. El tribunal estará conformado por un penalista, un constitucionalista y un experto en derechos humanos y pretende desplazar discrecionalmente a cualquier juez de garantías en procesos especialmente de aforados. Y este tribunal se encargará de unificar la jurisprudencia en materia de derechos fundamentales dentro del proceso penal. De otra parte, hizo un llamado a la excontralora general Sandra Morelli para que regrese al país. No solamente la excontralora Sandra Morelli, sino todos los funcionarios que han sido condenados o que se encuentran procesados por la Corte Suprema de Justicia. El próximo lunes la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra la excontralora Sandra Morelli. Por iniciativa de la Corte Constitucional de Colombia, los tribunales constitucionales de todos los países de Sudamérica firmarán un pacto para compartir jurisprudencia y aplicar las diferentes doctrinas en cada uno de los países de la región. El convenio busca unificar jurisprudencia y compartir criterios en materia constitucional entre los países de América Latina. A través del cual nosotros sabremos cómo piensan sobre determinado tema, cómo lo tratan, cómo lo resuelven en Guatemala, cómo en Brasil, cómo en Argentina, cómo en Chile, cómo en Perú. Y eso fortalecerá mucho inicialmente la ratio decidendi de las sentencias de las Cortes Constitucionales hacia futuro. Suspende el decreto presidencial que prohibía a los alcaldes y gobernadores regular proyectos mineros en sus territorios. Queda claro que los alcaldes podrían excluir la minería de sus territorios y las consultas populares, que son justamente el mecanismo para decidir sobre cosas que son de competencia de los municipios, son legales y constitucionales. Le corresponde es al presidente y el ministro del ambiente de turno conceder, donde se tramitan pues, las licencias de exploración y explotación. A pesar de eso, van a tener que contar, van a tener que concertar con los mandatarios locales. Desde Ibagué, con la cámara de Ricardo Pineda, Germán Jiménez, CMI, La Noticia. De otra parte, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, reveló que la administración desconoce el listado de las familias a las que les corresponden las viviendas que se entregarán en la capital del país para las víctimas de la violencia. La culpa para el distrito es del gobierno. No ha cumplido con su compromiso de las 40.000 viviendas. Si la alcaldía de Bogotá cumple sus metas, nosotros cumplimos nuestras metas. La situación va más allá de la construcción, pues cerca de 500 unidades que están a punto de entregarse en Bogotá no tienen dueño. No se sabe a qué víctimas deben entregarse. No tenemos todavía los hogares de proyectos que se van a entregar en octubre. En medio del cabildo ciudadano, decenas de víctimas exigieron respeto, pues el alcalde asistió tarde y el ministro de Vivienda nunca llegó. ¡Pero,
Tras el hecho, el mandatario capitalino cuestionó la política de indemnización de las víctimas. Por tanto, estamos en medio de una mentira y es necesario develarla, porque si no, no podremos construir la paz. El alcalde convocó una marcha nacional por las víctimas el próximo mes. Los audios revelados anoche en la sección 123 de CMI, en los que presuntamente Manuel Rincón, socio de la compañía de televisión por cable Superview, habla de un supuesto soborno al magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, causan polémica. Hoy el magistrado negó haber recibido dineros para fallar el caso. El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Álvaro Valdivieso, explicó que el fallo en contra del empresario Luis Alfredo Baena fue unánime por una sala compuesta por tres magistrados en la que está incluido. Con fundamento en las pruebas legalmente recaudadas que reposan en el expediente, sentencia que valga aclarar, aún puede ser objeto del recurso de casación ante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Además, negó tajantemente haber recibido un soborno para fallar a favor de Manuel Rincón. El día de hoy he formulado la respectiva denuncia ante el señor Fiscal General de la Nación, pues es mi interés que se aclare la situación lo antes posible y se castigue a quienes resulten responsables. Por su parte, el empresario Baena insistió en que el fallo del tribunal debió favorecerlo. Yo he tenido nueve fallos a favor, y siempre y solamente este en contra, pero lo que es cierto es que Manuel Arturo Rincón es el que está en la grabación y es el que dice cómo fue que hizo la compra o el soborno de ese proceso. Manuel Rincón y su abogado decidieron no pronunciarse sobre el tema. La directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, pidió a la Fiscalía investigar el caso de una menor de la comunidad Guayú que dio a luz un hijo. Tanto la pequeña como su hijo pasaron a Protección de Bienestar. 39 son los menores de edad que en el transcurso del año han dado a luz en el hospital Nuestra Señora de los Remedios en Río Hacha. Las menores, en un 40% pertenecientes a la etnia Guayú y de la zona rural del municipio, llamaron la atención. Sin embargo, el parto de una infante de solo 11 años disparó las alertas de las autoridades. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales con una niña o un niño menor de 14 años, constituye delito. Y la Fiscalía ya hago un llamado al señor fiscal para que hagamos seguimiento y condenemos esta acción. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció que se apersonará de estos casos. Voy a hacer seguimiento personal y por eso vine en el día de hoy a conocer el caso que nos trajo, pero esto va a ser para todos los casos, no solamente en La Guajira, sino a nivel nacional. Según la dirección del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, el 50% de mujeres gestantes que llegan son menores de edad. Por su parte, la ginecobstetra Nadia Rodríguez de la Fundación Santa Fe reveló que, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, anualmente 7.000 menores de 14 años dan a luz en Colombia. Las cifras más recientes de nacidos vivos de madres menores de 14 años dejan ver que se acercan a los 7.000 casos y la mayoría de los padres hombres son mayores de 20 años. Lo que implica que esto pues es un problema importante de salud pública. Pese a que la fisionomía de estas niñas les permite estar en embarazo, los riesgos para la salud son 10 veces más altos. Los trastornos hipertensivos asociados a la gestación y de la misma manera que alteraciones hemorrágicas en el posparto, en el momento del parto, que constituyen pues la primera causa de mortalidad en nuestro país. Las autoridades recuerdan que tener una relación sexual con una menor de 14 años, con o sin su consentimiento, es un delito en Colombia. Los concejales Roberto Enestroza y María Victoria Vargas fijaron su posición frente a las alternativas planteadas por el gobierno para ayudar a financiar la operación de colegios por concesión en Bogotá. Aprobar 170 mil millones de pesos mediante vigencias futuras para contratar por 3 años los colegios por concesión en Bogotá sí es viable, según este parágrafo de la ley 1483 de 2011. Indiscutiblemente sí podría trascender el periodo del gobierno, excepcionalmente porque así lo establece la ley para efectos de proyectos de infraestructura o de gasto público social, como es el caso de educación. El problema es que, según los concejales que conforman la subcomisión para estudiar esta materia, el alcalde Gustavo Petro nunca incluyó este programa en su plan de desarrollo y eso dificulta que se firme el acuerdo. En el Consejo podemos tramitar rápidamente un proyecto que el alcalde presente. Necesitamos es saber si hay voluntad política de parte del alcalde. Si el alcalde Petro presenta una modificación y las bancadas de la Unidad Nacional tienen una posición unificada ante esta materia, el dinero necesario se podría aprobar en menos de 2 meses, citando a sesiones extraordinarias en el Consejo. El fuerte aguacero que cayó sobre Bogotá en las últimas horas colapsó el tránsito y provocó la caída de varios árboles al occidente de la capital.
Un fuerte aguacero como el que hace varios meses no se vivía en Bogotá generó caos en la ciudad. En algunas vías los empuzamientos alcanzaron los 15 centímetros de altura y los vehículos prácticamente no podían transitar. En la calle 13, la avenida Boyacá, la avenida de las Américas y la carrera 68 se generaron trancones de hasta 2 horas. Las autoridades de emergencias reportaron la caída de 3 árboles, 2 de ellos sobre vehículos en la avenida Esperanza. Sin embargo, no hubo personas lesionadas. El presidente Juan Manuel Santos anunció un paquete de medidas para agilizar la atención médica de los pacientes y señaló que el gobierno adoptará medidas especiales para blindar al país de una posible llegada del virus del ébola. Una de esas medidas es reducir al máximo la mortalidad infantil hasta llegar a menos de 15 por cada 1000 nacidos. Que nadie, ningún paciente en ningún hospital de Colombia en materia de atención en la sala de urgencias tenga que esperar más de 2 horas. O sea, 2 horas es el límite. Que ningún paciente en ninguna parte de Colombia tenga que esperar más de 20 días para que lo atienda un especialista. Por último, el presidente Santos dijo que la medida del INVIMA de poner a 59 productos naturales en lista para que sean comprados con fórmula médica es exagerada e innecesaria. CMI obtuvo el testimonio de uno de los agentes de la policía que sobrevivió a la masacre realizada por un grupo armado en zona rural del municipio de Puerto Libertador, en Córdoba. El uniformado entregó detalles del ataque. Luego de recuperarse de las heridas en su cuerpo y con el sonido de las granadas y fusiles aún vivos en su mente, durante la emboscada en zona rural de Tierra Adentro, al sur de Córdoba, uno de los policías que se salvó de la masacre le revela a CMI los momentos de angustia y terror que vivió durante el violento ataque. No llevamos ni un minuto montado en el camión cuando sentimos una explosión, pues yo sentí una explosión, diferentes impactos de fusil, de ametralladora. Me tiré, logré meterme en una zanja, salir en el arrastre, cojo un fusil y ahí me quedé atrincherado. Vio cómo con tiros de gracia remataban a sus compañeros. Terminaron de rematar a los demás, sin consideración. Está confundido y por eso no sabe si seguirá en la institución uniformada. No he podido dormir pensando en cómo fue la situación. Mientras tanto, en la zona continúan los operativos para encontrar a la columna guerrillera. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. Persisten las diferencias entre los empresarios y el gobierno frente al proyecto de reforma tributaria. El presidente de la Asociación de Empresarios, Bruce Buckmaster, insiste en los efectos negativos del impuesto al patrimonio. Este viernes se realizó una reunión a puerta cerrada entre el gobierno y al menos 80 empresarios. Pese al encuentro cordial, persisten las diferencias sobre la reforma tributaria, en especial por la extensión del impuesto al patrimonio, al considerar que trae efectos negativos para la inversión. Se propone reemplazar el patrimonio por una sobretasa al impuesto de renta. Impacta demasiado la inversión, impacta demasiado la nueva capitalización, de manera que si hay alternativas para financiar al Estado, preferimos que se haga por la vía de sobretasas a los impuestos de renta. Para la gremiación no se entiende una extensión por 4 años cuando las necesidades presupuestales son solo en 2015. Lo cierto es que el impuesto está siendo planteado para 4 años, de manera que pedimos muy seriamente que el impuesto no se cobre, digamos, para los siguientes años, porque si no tenemos la necesidad no vemos por qué habría que cobrar. Las propuestas fueron recibidas por parte del gobierno, las cuales serán estudiadas y analizadas por el equipo económico. Una serie de ideas que las vamos a analizar, las vamos a procesar, pero el tono absolutamente positivo. Los empresarios reiteran que no están pidiendo incentivos especiales, pero sí una reforma justa. La presidenta de la Asociación de la Industria Móvil, Asomóvil, que reúne a los operadores de telefonía celular, Nancy Patricia Gutiérrez, denunció una serie de restricciones que están impidiendo una mejora en el servicio a los usuarios de telefonía celular. Bogotá, Barranquilla y Cali son 3 de las ciudades y municipios afectados con las limitaciones al despliegue de infraestructura para telefonía celular, que como consecuencia deja a los usuarios sin señal, con constantes caídas de llamadas y sin plan de datos. En este momento, como estamos en modificación de planes de ordenamiento territorial, hay 51 ciudades y municipios que están generando una serie de limitaciones para la expansión o la instalación de nueva infraestructura. 2 de las zonas más afectadas en Bogotá por las restricciones al despliegue de infraestructura para telefonía celular son la Candelaria y la Avenida Circunvalar.
por ejemplo, en el Congreso de la República, en las altas cortes, en todo el centro de la ciudad, porque por conservación patrimonial se prohíbe la instalación de antenas. Una de las preocupaciones de las autoridades locales y los ciudadanos son los efectos que estas antenas pueden tener sobre la salud de las personas. Tenemos tranquilidad y seguridad que se están cumpliendo con los valores máximos que están permitidos a nivel internacional respecto a las potencias. Según la Agencia Nacional del Espectro, el 70% del país está monitoreado con los medidores de potencia para cumplir con los topes permitidos por la Organización Mundial de la Salud. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja. En la última rueda accionaria de la semana, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,12%. La acción preferencial de Grupo Argos fue la más valorizada, subió 2,30% y cerró en 23.120 pesos por título. Pacific Rubiales fue la acción perdedora del día, hoy cayó 3,68% y cerró en 33.980 pesos. La acción preferencial de Grupo Argos también fue la acción más transada, hoy movió 84.300 millones de pesos. El dólar perdió 8 pesos. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá hasta el próximo lunes será de 1.966 pesos con 89 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 1.950 pesos y lo venden en 1.980. Un euro cuesta 2.525 pesos con 29 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en $1.78. La libra de azúcar en los mercados internacionales cerró en 13,50 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $92.41. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.360 pesos. Y en la Copa América de Ecuador, la selección femenina de fútbol colombiana volvió a ganar. Ya volvemos. Después de comerciales, los espero desde la Feria Bonita en Bucaramanga, en el corazón de la moda, con todas las pasarelas de la jornada. Además, con una pregunta: ¿quiénes invierten más dinero en el Día de los Enamorados, los hombres o las mujeres? Ya les cuento, ya nos vemos. Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano, está 472, el servicio de envíos de Colombia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y la selección femenina de fútbol volvió a ganar 12 puntos de 12 disputados. Esta vez le tocó a Perú en la Copa América en Ecuador. 1-0 ganaron las chicas superpoderosas. Campaña perfecta de Colombia femenina en la Copa América. Le ganó 1-0 a la selección de Perú. 12 puntos de 12 posibles en la primera fase. 10 goles a favor, 1 en contra. Y buscará el título desde el próximo miércoles en el cuadrangular final. El único tanto del partido lo marcó Yoreli Rincón. En esta acción, un tiro libre después que le pitaron un indirecto a la arquera del equipo peruano por este error. Tomó el balón, lo colocó en el césped, lo volvió a tomar y lo volvió a poner en el césped. Colombia clasificó a Panamericanos y quiere un cupo para los Olímpicos de Río. Y qué lindo sería hablar del fútbol que tiene el Junior y no de la tensión que tiene dentro del camerino cuando jugadores se agarran a trompadas con miembros del cuerpo técnico. Un Junior resquebrajado interiormente vuelve a ser noticia, pero esta vez por lo extradeportivo. Un enfrentamiento entre Luis Quiñones, Michael Ortega y Juan Guillermo Domínguez con el asistente Víctor Danilo Pacheco motivó al cuerpo técnico a separar a los jugadores del entrenamiento. Habrían estado embriagados en la tribuna y luego en el camerino. Creo que lo que están haciendo con mi nombre es una falta de respeto, porque tampoco me dan explicaciones de por qué me están sacando los entrenamientos. Yo soy un man que se ha caracterizado acá por la disciplina, porque no he estado en ningún problema con nadie. El asistente técnico de los Tiburones entregó una versión moderada de los hechos. Yo nunca he hablado de Michael. Aquí lo que pasó, como te dije, el intercado, la discusión fue con Luis, nada más. Sin estos tres jugadores, Junior enfrentará en Bogotá este sábado a Millonarios. Y Nacional ganó por penales en la Copa Postobón, le ganó a Cali y será rival del Tolima en cuartos de final de la Copa. Veamos el gol. El Cali le ganó. Ganó 1-0, pero fueron a los penales. Había ganado 2-1 en el Pascual Guerrero Nacional. El gol lo hace Murillo, ¿ven? Pase magistral de Mosquera. Y este fue el 1-0. Se van a los penales. Patearon un montón de penales, pero estos son los dos últimos. Torijano del Cali patea y tapa el arquero
Y este es el gol de la victoria. Trelles lo hace para que Nacional sea rival de el Tolima. Y el Papa Francisco ya tiene capitán en su equipo. Mario Alberto Yepes es nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro. Mario Alberto Yepes ya es cuervo. Hoy fue presentado como nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro y estará con el campeón de América durante los próximos 18 meses. Un reto y un desafío importante para mí, para mi carrera. Yo tenía ganas de estar de nuevo cerca de mi país. Creo que San Lorenzo me brinda la oportunidad de jugar por cosas importantes. El central de 38 años no anunció su retiro oficial de la selección, pero aseguró que Pekerman tiene que pensar en jugadores que sí puedan llegar a Rusia 2018. Colombia, a partir de este momento, debe pensar en el próximo Mundial, donde realmente para mí va a ser casi imposible llegar a jugar. Con San Lorenzo, Yepes jugará a final de año el Mundial de Clubes que se realizará en Marruecos y donde también estará el Real Madrid de James Rodríguez. Y una lamentable noticia, hoy corriendo en un carro en el autódromo de Tocancipá se mató Gonzalo Kłopotowski, el hijo del famoso periodista José Kłopotowski. Gonzalo Kłopotowski murió haciendo lo que más le apasionaba, piloteando carros. Un accidente típico de pista, estamos probando un carro nuevo, una frenada a alta velocidad, perdió el control del carro, desafortunadamente tocó las llantas, cayó dentro de un lago que en el autódromo. Y pues no pudimos rescatarlo a tiempo, eso era muy difícil porque es profundo el lago, no lo pudimos rescatar. Su padre, el reconocido periodista José Kłopotowski, lo recuerda como un gran profesional con quien compartió y al que acompañó hasta el último momento de su vida. Fue un hombre que estuvo dedicado a la pista, a la enseñanza. Gonzalo debía llevar 22 años corriendo, ganó muchas carreras, perdimos muchas con mucho honor también. Fuimos buenos competidores y pues... no les sabría decir cómo es el mañana de nuestro equipo, pero todo lo que hagamos será en su memoria porque merece todo lo que sea. Gonzalo Kłopotowski será velado en Bogotá, rodeado de sus familiares y amigos más cercanos. Que tengan un buen fin de semana. Los esperamos el próximo domingo a las 10:15 de la noche con la telepolémica. Acordate siempre, mira deporte, hace deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Para mí es un gusto saludarlos desde Bucaramanga, que por estos días vive su Feria Bonita, que tiene entre sus ejes el del diseño. Por eso el corazón de la moda se convierte en la vitrina para que los diseñadores nacionales y sobre todo los locales muestren su talento. En este momento apreciamos la pasarela de Rebeca Rojas, quien presenta su colección Innova. Para esta versión, la santandereana sorprende con una propuesta fresca inspirada en la mezcla de texturas, encajes, lentejuelas, chifones, satines y algodón también se unen entre sí para crear piezas con un sello muy femenino. Y durante todo el día aquí en Neomundo se han llevado a cabo varias pasarelas. Aquí les haremos un resumen. La Academia y la Alta Costura se dieron hoy un verdadero mano a mano en pasarela para conquistar el corazón de la moda en la Feria Bonita. Estudiantes de varias universidades, el SENA y Confenalco, pisaron firme y con clase el primer peldaño en el sueño de todo diseñador. La frescura, la irreverencia, en complicidad con un arco iris de colores, serán, según los que saben, las tendencias a imponerse en este exigente pero amplio y fascinante mundo de la moda en Colombia y Latinoamérica. Conoce el LAN corporativo y reduce los costos de tu empresa en viajes de negocios. Con los programas LAN Redime y LAN Ahorro disfruta todos los beneficios y viaja con la aerolínea más puntual de Colombia. Mañana en Colombia los enamorados celebran un día muy especial, el Día del Amor y la Amistad. ¿Quién creen ustedes que invierte más dinero en este tema, hombres o mujeres? Un estudio que realizó Fenalco nos lo revela. El amor no solo cuesta lágrimas y alegrías, también dinero. Fenalco ha realizado una encuesta a los bogotanos para determinar cuánta es la inversión que se le hace al amor. La primera conclusión es que los hombres le invierten más que las mujeres. El promedio al año es de 1.845.000 pesos. La encuesta se hace en una población laboralmente activa, pero tenemos gente que está desde el salario mínimo hasta más o menos 5 o 6 salarios mínimos. La conquista. Para este momento se gasta por cita 144.500 pesos y un poco más las personas entre los 36 y 45 años.
Mantener la llama viva. En este momento baja la inversión y el gasto es de 153.750, pero mensuales. Y quien creyera, en la Tusa también se gasta. El promedio es de 123.000 pesos. Quisimos conocer en las calles de Bogotá en qué invierten los enamorados. Paseos, más que todo. Mensual 400, en detalles, en cenas, en salida, a veces salimos fuera de Bogotá. De un momento a otro dice, no, ve, vamos a entrar a este restaurante que está muy chévere. Y de pronto la sorprendes con la comida que más le gusta. Cine, a teatro, a rumbear. Ya es un hecho, los Foo Fighters vienen a Colombia. Los norteamericanos tendrán su presentación en 2015. El rumor ha sido confirmado. La legendaria banda de Seattle, Foo Fighters, estará en Bogotá el próximo 31 de enero de 2015, promocionando su más reciente álbum titulado Sonic Highways, que será lanzado en noviembre junto a una serie documental. It's great. La agrupación de Dave Grohl, que ha logrado consolidarse como una de las más importantes del rock en la actualidad, sumando 11 premios Grammy, se presentará también en Chile, Argentina y Brasil. Y en el cierre de la pasarela de Rebeca Rojas, uno de los talentos locales que propone en el corazón de la moda en medio de la Feria Bonita en Bucaramanga. Me despido por hoy, que tengan un excelente fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes desde Bogotá. Chao. De la pausa a nuestros temas de hoy. 1. Anticipo quién será nuevo rector del Rosario. 2. Cuatro grandes escándalos pasan a estudio de una ministra. 3. Alisten las grabadoras. Un increíble video sobre el amor y la amistad. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. Le revelo el nombre del nuevo rector de la Universidad del Rosario. El lunes, el Rosario, con 361 años de gran historia, elige nuevo rector. Reemplaza a Hans-Peter Knudsen, dos veces reelegido en el cargo y quien luego de 12 años al frente de la universidad pasa a dirigir el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC. La elección del rector es un proceso democrático muy singular en el que participan 5 conciliarios, que es una especie de junta directiva, y 15 estudiantes de pregrado. Los conciliarios son el expresidente Andrés Pastrana, la jurista María Luisa Mesa, el académico Alberto Ferguson, el banquero Alejandro Figueroa y el empresario Víctor Hugo Malagón. Conciliarios y estudiantes se reunirán en el aula máxima de la universidad a las 7:30 de la mañana. Allí estarán dispuestas 2 urnas donde se depositarán los votos. Será nuevo rector quien obtenga mayor número de votos y logre el apoyo de 2 de los 5 conciliarios. El nombre de los candidatos se ha mantenido en secreto, pero esta sección anticipa, por sondeos que se han hecho, que será elegido como nuevo rector del Rosario el actual rector del prestigioso Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, José Manuel Restrepo, destacado economista bogotano egresado del Rosario y quien durante 6 años estuvo al frente de la vicerrectoría de la institución. El buen hijo vuelve a casa, ahora a gobernar. 2. Las chuzadas del DAS y otros escándalos ahora en manos de una ministra. La ministra de Educación, Gina Parodi, será quien conozca y decida sobre 4 casos de gran trascendencia nacional. La retoma del Palacio de Justicia, las chuzadas del DAS, los abusos de Agroingreso Seguro y la desviación de fondos de Fidupacífico. ¿Cómo termina la ministra Parodi metida en esto? Resulta que el ministro de Justicia, Yesid Reyes, se declaró impedido en los 4 casos por haber hecho parte directa o indirectamente en ellos. Se designó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para atenderlos, pero también se declaró impedido porque fue víctima en el tema de las chuzadas. Y todo terminó en poder de la ministra Parodi. La suerte de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y del exministro, André Felipe Arias, está ahora en manos de la ministra Parodi. 3. Alisten las grabadoras. En Colombia se celebra mañana, con el nombre de Amor y Amistad, el tradicional e histórico Día de San Valentín. Dice la leyenda que todo comenzó durante el Imperio Romano, cuando el emperador Claudio II prohibió que los soldados se casaran, pues según él, al estar enamorados, no tenían el mismo rendimiento en la guerra.
Apareció entonces San Valentín, un valiente sacerdote que creía en el amor, y a espaldas del emperador casó a los soldados enamorados. San Valentín fue descubierto y decapitado en el año 270 por desobedecer las reglas del emperador. Vean ahora el increíble milagro que puede hacer el amor. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Hasta lunes, que descansen. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamir. If you ever fly to the west, travel my way, take my highway, that is best. Aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CDMI La Noticia.